Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a FIDES. Son las 18 horas, día 2 de junio. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de la metodología 6 Sigma. Hablaremos de sus principales características. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros también el profesor Joaquín Mendoza Alparo, especialista en la Fundación en el tema. Quien conducirá la plática a partir, pues de este momento en que les cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que participen, formulen sus preguntas, comentarios, háganos sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Joaquín, buenas tardes, podemos iniciar, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Voy a estar con ustedes. Mi nombre es Joaquín Eduardo Mendoza y vamos a empezar con nuestro tema que es metodología 6 Sigma, principales características. El objetivo de esta plática es que ustedes tengan una visión general de lo que es la metodología 6 sigma y cuáles son esas principales características. Bueno, vamos a empezar con, con lo cual es el, la definición de Sigma y el nivel sigma. Entonces, Sigma se refiere a la desviación estándar de una característica dada de cualquier proceso. Los procesos los podemos medir y a partir de lo que es la distribución, la curva de distribución normal, nosotros podemos determinar esa desviación normal. Ahora, el nivel sigma es la unidad de medida usada para indicar la eficiencia de un producto, proceso o servicio respecto a la especificación. Su objetivo es incluir seis sigmas entre la media y los límites especificados. Entonces, entre más sigmas, quiere decir que va a estar más controlado el proceso. Entonces, un proceso que tenga pocos sigmas, quiere decir que es un proceso que está poco controlado. Entonces, <coughs> vean, estos son los defectos, por ejemplo, según el nivel sigma. Si tenemos cuatro sigmas, y hablando de cuatro sigmas, quiere decir que cuatro sigmas son 6.210 defectos por millón. 6.200 defectos por millón. Trabajar con cuatro sigmas equivale a 5.000 operaciones quirúrgicas sin éxito a la semana, dos aterrizajes forzosos de corta duración al día en los principales aeropuertos. 200.000 mil recetas médicas erróneas al año, 54 horas de inactividad en un sistema informático al año o un golpe fallido por cada nueve recorridos de golf. Es que jugaría ya muy bien. Pero 6 Sigma es 1.7 operaciones quirúrgicas sin éxito a la semana. Y vean la diferencia de 5.000 a 1.7. Solo un aterrizaje forzoso de corta o larga duración cada cinco. Años. Solo 68 recetas erróneas al año. Dos minutos de inactividad al año en un sistema informático. Y un golpe fallido cada 163 años. Entonces, ¿qué es 6 sigma? Bueno, de entrada, en estadística, el valor de 6 sigma corresponde a 3.4 defectos por millón. Sí. 3.4 defectos por millón. Le llamamos defecto a cualquier evento en el que un producto sea bien o servicio, no logra cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, cuando una empresa ya trabaja con cuatro sigma, que son seis doscientos defectos por millón. De alguna forma ya está empezando a controlar muy bien su proceso, pero llegar a Six Sigma es definitivamente casi la perfección. Entonces, Six Sigma es un set de herramientas y métodos que puede eliminar los costos de la mala calidad y mejorar la predictibilidad de sus negocios. Entonces, usando un enfoque con base en la recolección de datos, y aquí déjeme hacer. Eh, énfasis en eso. Seis Sigma es una iniciativa de calidad y como tal pues tiene toda la, todo el bagaje y toda la influencia de, de lo, lo que es la calidad total. Y en la calidad total se trabaja bajo la administración por hechos y datos. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que definitivamente se va a trabajar con certeza. Entonces, usando ese enfoque, con base en la recolección de datos, identificando y eliminando las causas de los defectos, entonces va a llegar a la causa raíz. Vamos a reducir las variaciones, las variaciones o variabilidad se refiere a los defectos. La variabilidad es cuando hay ciertos defectos. ¿Cuál es cuál es la idea? que no haya variabilidad o pues la variabilidad sea mínima, como puede ser este parámetro de 6 sigma. Se dice que la variabilidad es el enemigo de los procesos. ¿Por qué? Porque queremos quedar bien con el cliente. Y a partir de eso, bueno, pues vamos a mejorar los beneficios. ¿Por qué? Porque nuestro cliente va a estar satisfecho y por lo tanto la probabilidad de seguir haciendo negocios con ese cliente, pues se incrementa. Entonces, es una metodología de negocios rigurosa, basada en la estadística, enfocada en el cliente, que permite que las compañías mejoren significativamente su nivel de utilidades diseñando y monitoreando las actividades diarias del negocio, de tal forma que se minimicen pérdidas y, re, y recursos, aumentando la satisfacción del cliente. Es tal vez uno de los elementos más importantes que lo que se hace es para que al cliente ese producto sea bien o un servicio, ese producto del, del proceso le sea verdaderamente útil. Entonces, el proceso comienza con la percepción de que existe un problema, se identifica este problema, se recolectan los datos y se convierte en un problema estadístico y por lo tanto se analiza, se mejora y se controla. Ahora, Seis Sigma es una iniciativa de calidad, como les había mencionado, que incluye elementos de la administración de calidad total, total quality management, que aporta técnicas y herramientas para producir cambios culturales y mejoras del proceso dentro de la organización. Dentro de lo que es la administración de calidad total, pues está el control estadístico de proceso, entonces ese control estadístico de procesos proporciona mediciones y herramientas de análisis y mecanismos de control. Entonces, a partir de este enfoque de control estadístico de procesos es como sale el 6 sigma. Entonces, es también, entonces, incluye elementos que, como el enfoque de mejor y diseño de procesos. Si nosotros tenemos procesos bajo control, que le son útiles para un cliente, el cliente va a estar satisfecho. Y para hacer eso, pues necesitamos conocer igualmente cuáles son sus necesidades. Esto va a reducir la brecha entre la calidad prometida y la real, la, la percibida. Y por lo tanto, incluye elementos también como un nuevo paradigma de satisfacción total al cliente, que es satisfacer sus necesidades prácticamente al máximo. ¿Cómo surge Seis Sigma? Bueno, esta metodología empezó en los años 80 como una estrategia de mejora de calidad en la empresa que se llama Motorola. Cuando uno de los ingenieros, Bill Smith, comienza a influenciar a la organización para que se estudie la variación de los procesos como una manera de mejorar los mismos. Tuvo tanto éxito que Bob Galvin, el director de la, de la empresa de Motorola, fija el objetivo de alcanzar 3.4 efectos por millón en todos los procesos de la empresa. Y eso les vale el premio Malcolm Baldrich en 1988. Ganan el Premio Nacional de Calidad de los Estados Unidos. Tuvo mucho impacto eso en la, en la industria de la manufactura. En 1991, Laurence Bossidy, uno de los directores corporativos más renombrados en los Estados Unidos, implanta la metodología dentro de, de Allied Signal. Igualmente Jack Welch, que es otro de sus directores míticos, implanta implanta la metodología en Texas Instruments. El mismo en la década de los 90 se introduce con éxito el 6 sigma en General Electric y muchas otras empresas de renombre como Bombardier, Sony, Polaroid Corporation, Toshiba, entre muchas otras empiezan a adoptar el enfoque de seis sigma 6 sigma tiene entonces un impacto muy muy fuerte en la cultura organizacional y como les puse aquí si estamos de acuerdo en que la pérdida del tiempo y la improvisación son dos elementos que explican en gran parte la ineficiencia del trabajo de las personas pues seis sigma es un buen remedio en la medida que nos obliga a estructurar mejor nuestro trabajo, a monitorearlo constantemente, a medirlo y acostumbrarnos entonces a hacerlo bien. A la primera, siempre igual, todas las veces. Entonces, en las empresas que han adoptado esta metodología se produce un cambio profundo en la forma de entender y ejecutar el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que debemos de tener bajo control nuestro proceso y que los defectos no son bienvenidos. Los defectos, por lo tanto, siempre deberán considerarse como excepcionales. Nunca la regla. Entonces, el costo de una calidad eficiente fácilmente identificado, pero solamente vemos la punta del iceberg. Si vemos algún defecto, inspecciones, pérdidas de tiempo, revisiones y sobretiempo, pues eso es la punta del iceberg. Lo menos obvio es que los costos de la pobre calidad o calidad deficiente representan fallarle al cliente. Esto es compromisos no cumplidos, una planificación en exceso pero estéril pérdida de ventas, pérdida de la lealtad de los clientes, largos tiempos de ciclo, un tiempo de ciclo se refiere a la duración del proceso, procesos redundantes, donde tenemos muchos bucles de, de repetición, exceso de inventario y muchos costos de capital. Entonces... Seis Sigma definitivamente es una metodología que tiene también un énfasis en lo financiero. Y bueno, vean ustedes los temas organizacionales comparados. Entonces, a partir de un enfoque tradicional y el enfoque con Seis Sigma. Entonces, la solución de problemas, pues ve, el enfoque tradicional es reparar los síntomas y pues hay que seguir trabajando. Seis Sigma es prevenir las causas para que no se vuelva a presentar nunca. El comportamiento entonces, el enfoque tradicional es reactivo, Seis Sigma es proactivo. En la toma de decisiones el enfoque tradicional es basado en la experiencia, acá nos basamos en datos reales, acuérdense de la administración por hechos y datos. La adaptación del proceso acá es acomodando, el enfoque de Seis Sigma es controlando. En la planificación el enfoque tradicional siempre es a corto plazo en seis sigma es a largo plazo en diseño el enfoque tradicional está enfocado en el desempeño en seis sigma en la productividad el entrenamiento la capacitación es si el horario lo permite en seis sigma es obligatorio es mandatorio la cadena de mando siempre en el enfoque tradicional está la jerarquía en el enfoque de seis sigma se trabaja mucho con equipos de alto desempeño, equipos empoderados que se manejan a sí mismos. La dirección, pues el enfoque tradicional implica actuar por instinto. El enfoque de 6 sigma es un punto de referencia basado en ediciones. Y la plantilla implica, bueno, por una parte, costos, en el enfoque tradicional. En seis sigma tenemos... Ventajas. Entonces, si va a haber un recorte, no lo vamos a ver como un costo. ¿Qué ventajas tendría esto o desventajas pudiera tener en un momento dado? Y aquí igualmente les puse un cuadro comparativo de la diferencia entre calidad total tradicional y Seis Sigma. La, la calidad tradicional está centralizada, su estructura es rígida y tiene un enfoque reactivo. Por otra parte, 6 Sigma es descentralizado, es una estructura para la detección y solución de los problemas con un enfoque proactivo, antes de que se vuelvan graves verdaderamente. De este lado tenemos que generalmente no hay una aplicación estructurada de las herramientas de mejora. En 6 Sigma hay un uso estructurado de las herramientas de mejora y de las técnicas estadísticas para la solución de los problemas de los procesos. En la calidad tradicional no se tiene soporte en la aplicación de las herramientas de mejora, generalmente es uso localizado y aislado. Acá hay una estructura de apoyo y capacitación del personal para el empleo de las herramientas de mejora como algo cotidiano. En la calidad tradicional la toma de decisiones se efectúa sobre la base de presentimientos y datos vagos. En 6 sigma la toma de decisiones se basa en datos precisos y objetivos. En la calidad tradicional se aplican remedios provisionales, solo se corrige en lugar de prevenir. En 6 sigma se va a la raíz del problema, a la causa raíz para llegar a las soluciones sólidas y así prevenir la repetición. Ahora, ¿cuándo vamos a aplicar 6 sigma? Bueno, pues cuando se está sufriendo por el bajo rendimiento de un negocio, donde no llegamos ni siquiera al, al punto de equilibrio. Igualmente, cuando se están usando mediciones cerradas y no tenemos una idea clara de lo que está ocurriendo o por qué está ocurriendo. Igualmente, cuando faltan procesos de, de trabajo, procesos incompletos, procesos no documentados, que existen pero no se siguen y desde luego cuando el, el desempeño es insatisfactorio lo que definitivamente pues no nos va a conducir a buenos resultados ni a la lealtad de los clientes ahora para qué queremos implantar seis sigma cuáles son sus sus metas sus objetivos bueno pues queremos implantar seis sigma para aumentar la eficiencia y reducir costos de los proyectos o procesos igualmente lo queremos implantar para mejorar los márgenes de utilidad tan importantes en las organizaciones, igualmente para mejorar el nivel sigma de procesos, o sea, su calidad en productos y servicios de la organización, que lo que hagamos sea verdaderamente útil y apreciado por nuestros clientes. Vamos a implantarse sigma igualmente para aumentar la predictibilidad de los productos o procesos, final intermedio. Esa siempre debe ser una aspiración, nuestros procesos deben estar bajo control y por lo tanto se deben devolver predecibles siempre yo ya sé cuál va a ser el resultado final y desde luego para mejorar la selección de proveedores basado en el efecto de sus aportes los los inputs que ellos nos dan a nuestro proceso entonces es muy importante considerar la capacidad de los proveedores ahora por qué es importante seis sigma bueno 99% de rendimiento, que es solamente un poco menos que 4 Sigma, sería igual a 5 pues, mensajes de email perdidos por mes o persona, 3.5 horas sin televisión por, de cable por mes, 15.000 encomiendas perdidas en una noche por semana, 25.000 reservaciones, 25 reservaciones de alquiler de auto equivocadas por día. Entonces, no debemos conformarnos con tener cierta variabilidad. Queremos prácticamente que la variabilidad sea absolutamente mínima. Llegar al estándar 6 sigma, esa capacidad 6 sigma, implica llegar a ese 99.966% .99 de defectos. Rendimiento a largo plazo. Acuérdense, 6 sigma es 3.4 defectos por millón. ¿Para ¿Cómo se obtienen esos resultados de 6 sigma? Bueno, reduciendo el costo de la ineficiencia o, o la pobre calidad, el costo asociado al descubrimiento y solución de defectos, cuánto nos cuesta hacer las cosas mal. Igualmente, las causas de los defectos es identificada y eliminada reduciendo las variaciones del proceso. Recuerden, queremos reducir la variabilidad. Entonces, pues la variabilidad es entregarle nuestro, nuestro producto, ya sea bien o servicio, al cliente, pero con defectos. Queremos que no tenga defectos, o los defectos que sean verdaderamente mínimos. Cuando la variación no es controlada, entonces no podemos predecir el desempeño de los productos y servicios, lo que permite entonces la existencia de defectos. Igualmente, las decisiones basadas en datos y hechos contra las prácticas típicas de yo creo, yo siento o en mi opinión o se me hace que, eso sale sobrando. Y como decía y decía muy bien Edwards Deming, yo creo en Dios, pero todos los demás me tienen que presentar evidencias. Entonces las decisiones van a estar basadas en evidencias, en datos y hechos. Vamos igualmente a controlar las variaciones. Es una de las maneras de mejorar los bienes y servicios a nivel 6 sigma. Ahora, cómo implantar la metodología 6 sigma, lo vamos a hacer a partir del DMAIC. DMAIC son las siglas en inglés de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. La I sería improvement, es mejorar. Vamos a revisarlas por, por separado. Entonces, 6 Sigma implica entonces, primero, definir. Definir, describe, cuantifica el problema, define objetivos y plazos. Estima el costo de la calidad de eficiente. Y traza, por supuesto, el, el proceso. Entonces, esto es importante porque, ¿qué es necesario para satisfacer al cliente? ¿Qué es realmente lo que el cliente quiere y cómo y cuánto estamos logrando eso? ¿Qué tanto estamos logrando eso? Nos definimos ahí el, el problema en, en un proceso determinado. Medir. Medir define los procesos críticos e igualmente pues qué es lo que vamos a medir con relación en nuestros procesos. Entonces, la administración ayuda a seleccionar las características críticas para la calidad a fin de que no se produzcan defectos. Entonces, vamos a determinar con toda, con toda claridad qué medir. Entonces, una vez que se haya entendido el problema de, del proceso vamos a definir cómo vamos a observar los cambios que nosotros vamos a hacer al mismo. Está también analizar. Entonces, analizar es revisar dónde y cuándo ocurren los defectos. Analizar implica llegar a la causa raíz, aquella causa principal y subyacente en un problema que está generando la variabilidad. Entonces vamos a establecer los parámetros actuales del proceso sin defectos, definimos objetivos e identificamos cuáles son esas fuentes de variación. Una vez que ya identificamos cuál es la causa raíz, pues va a ser mucho muy, más sencillo determinar cuál es una solución real a ese problema de variabilidad del, del proceso. Y entonces sí, viene la parte de mejorar. Entonces, mejorar, pues implica empezar a hacer mejoras reales en el proceso. Entonces vamos a trabajar con el equipo para encontrar soluciones creativas que puedan implementarse y medirse dentro del proceso. Mike, vamos a proyectar entonces esas soluciones potenciales, identificar cuáles son las mejores, más apropiadas, y probamos las soluciones potenciales que den una solución definitiva a ese problema que teníamos de variabilidad. Y desde luego, está la parte de controlar: es identificar. Qué tipo de, de control mantendrá el beneficio, validando, por supuesto, el sistema de medición y parámetros del proceso sin defectos, simplemente el control final del proceso y un plan de reacción, si fuera necesario, frente a las desviaciones. Entonces, controlar es saber exactamente qué está pasando. Estamos y mantenemos nuestro proceso sin variabilidad, que es lo que queremos. Entonces, en esa fase, el equipo debe de crear ese plan de supervisión y control para revaluar continuamente cuáles son los impactos de los cambios implementados en el proceso. Si fuera necesario, entonces vamos a establecer un plan de respuesta para actuar en caso de que el rendimiento comenzara a disminuir de nuevo o si apareciera un nuevo problema. Ya no el anterior, porque supone que ya lo, lo solucionamos. Entonces, si hay alguna otra cosa, ahí es donde vamos a, a encontrarla. Ahora, una de las características de 6 sigma es la organización que se tiene para manejarla. Entonces, en seis sigma se tienen... Básicamente estos roles. Está el, el champion, el, el campeón, que es el ejecutivo que patrocina el proyecto, una persona de alto nivel en la dirección de la empresa, un directivo, y qué mejor que fuera el, el director general, va a ser la persona encargada de establecer la visión y es a quien se van a entregar los resultados. Tenemos igualmente lo que son los yellow belts, son los dueños del proceso y los actores del proceso. El dueño del proceso es la persona que responde si el proceso va mal o si va bien. Los actores del proceso son las personas que actúan y llevan a cabo el proceso. Y tenemos tres figuras que van a asesorar a los Yellow Belts para que lleven a cabo el proyecto. Voy a empezar con los Green Belts. El Green Belt, las cintas, cintas verdes, van a ser los responsables de la implantación. Van a formar al equipo y van a presentar los avances. El Black Belt, por su parte, es un especialista en 6 Sigma y va a dar coaching a los Green Belts. Y normalmente va a liderar los proyectos más importantes de la empresa que se estén manejando con esta metodología. Y el Master Black Belt es un experto en Seis Sigma con especialidad en calidad y generalmente con algún posgrado. Va a dar coaching al Black Belt y a los Green Belts. Entonces, junto con el champion, con el, con el directivo, van a revisar y juzgar los avances del proyecto para ver si sí si se cumplieron o no se cumplieron, o qué faltó o qué hace falta. Ahora, para implementar un proyecto de seis sigma, pues tenemos que revisar cuáles serían sus etapas. Entonces, tenemos la etapa de preparación. Que incluye iniciativas culturales y de cambio, así como las primeras evaluaciones de, de benchmarking, si fuera necesario, y del cliente. Dos, lanzar y promover el Seis Sigma dentro de la organización, que todo el mundo sepa qué es lo que se está haciendo, a qué se refiere el, el, el Seis Sigma. Muy importante. Tres, aprender la metodología Seis Sigma, esto es prepararnos, capacitarnos y comprender a qué, a qué se refiere la, la metodología. Y se empieza la aplicación mediante primeros proyectos. Cuatro es mejorar y refinar la metodología y resultados del proyecto de calidad de 6 sigma. Entonces vamos a ir generando equipos más robustos, con más conocimiento, con más control y con más detalle dentro de lo que es el 6 sigma. Y la quinta etapa es dominar completamente el, el Seis Sigma. Ahora, el Seis Sigma es muy importante porque representa impactos muy fuertes en la empresa. Algunos le han llamado las siete metamorfosis a esto. Primero, la empresa se tiene que interesar más en el mercado que en sí misma. ¿Esto qué quiere decir? Enfocarse al cliente enfocarse al cliente. Entonces, no es lo que yo quiero, sino lo que necesita mi cliente. ¿Qué voy a hacer para entregárselo bien siempre? No más o menos, no con algunos defectos. Entregarlo bien siempre, pero para hacer eso tengo que entonces mirar mirar hacia mi cliente. Dos, establecer relaciones cliente-proveedor en el interior mismo de la empresa. No puede haber calidad hacia afuera si primero no hay calidad hacia adentro. Entonces, la calidad es un reflejo de la calidad que se está dando dentro de la organización. Tres, dejar de producir más para pasar a producir mejor. Y es el enfoque en la calidad. Cuatro, implantar una cultura donde los equipos se hagan responsables y asuman entonces el proyecto como una misión. Cinco, pasar de una empresa aislada e intransigente, una empresa que no se mueve o que le cuesta mucho trabajo moverse frente a sus proveedores y subcontratistas, y cambiar entonces a una organización que está... Involucrada en profundas relaciones de confianza. Seis, la sustitución del control por la prevención, muy importante, porque dejamos de controlar, ¿por qué? Porque ya estamos seguros que, porque previmos, entonces ya no tenemos que controlar, porque ya estamos seguros. Y siete, la eliminación de todo el desperdicio, el desplifarro, la muda. La merma. Entonces, resumiendo, instrumentar Seis Sigma tiene que ver con el inicio de un cambio cultural en la forma en la que la organización piensa sobre sí misma y sobre su entorno. E instalar igualmente los elementos facilitadores y las estructuras necesarias para que esto ocurra. También es lanzar tal iniciativa, requiere una misión, objetivos, un plan estratégico, herramientas y técnicas que necesitamos dominar para poder hacerlo bien. Y desde luego necesitamos una infraestructura. Entonces, para poder apoyar cualquier estrategia de Seis Sigma, la organización debe tener recursos eficaces y suficientes y una disposición y capacidad en las áreas de dirección, planeación, Capacitación, comunicación y administración del cambio. Porque esto conlleva definitivamente mucho, mucho cambio. Y bueno, pues no sé si, si tengan alguna pregunta, si quieran comentar algo. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Hacemos la invitación a todos los participantes para que, si quieren expresarnos alguna pregunta, Fuera abriendo su micrófono o empleando el chat o hacer los comentarios y sugerencias, pues serán bienvenidos. Mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos, tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves, jueves 9 de junio, a las 18 horas, repito, estaremos abordando dentro de la temática de la integración de equipos de trabajo. Los conflictos. Hablaremos de los conflictos dentro de los equipos de trabajo. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. ¿Y qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la aceptación a mi solicitud de. de... De, esta, de este gran tema eh, simplemente eh, si hay una certificación para las organizaciones ya sea gubernamentales o privadas eh, en este tema del, del seis sigma más que una certificación la certificación es para los actores del, del proceso por ejemplo los déjame de regresarme Para ser Master Black Belt, no solamente que yo tenga el conocimiento de, sino para ser Master Black Belt, y eso me, me certifica, debo de ser una persona que ya tenga experiencia en la implementación de ciertos procesos de, de seis sigma. Igualmente el Black Belt y, y Green Belt son las certificaciones que se dan, no a las empresas. Para las empresas, pues está más la, la parte ya de, de, los, de los ISOs, ¿no? Pero como tal, no hay una certificación en, en, en esto de, del 6 Sigma. Gracias, Joaquín. Gracias, don Víctor. ¿Alguna pregunta más que quieran realizar? Bien. Siendo las 18 horas con 36 minutos, día 2 de junio. Damos por terminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias para todos ustedes por participar. Joaquín, muchas gracias. Hasta luego. No, al contrario. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias.